La fotografía es un elemento hoy en día imprescindible en los medios de comunicación, especialmente en los medios impresos. Un periódico sin imágenes es algo ya inconcebible y con las últimas tecnologías se consigue una visualización casi inmediata. En sus orígenes, los periódicos no incluían imágenes y su aparición en el comienzo del siglo XX supuso para estos la popularización y masificación definitiva. En esos tiempos se consiguieron reducir considerablemente el tamaño y la versatilidad de las cámaras, por lo que permitían documentar todo tipo de hechos. El soporte original aún eran placas de cristal para el negativo. De este se sacaban las copias positivas en papel con las que se trabajaba. El negativo fotográfico siempre se ha considerado un paso intermedio para conseguir la copia en papel, que es con lo que se trabajaba en el periódico y en lo que se conservaba en el archivo. Cuando se planteó la digitalización de todo el archivo de ABC, de más de 20 millones de imágenes, se empezó naturalmente por el papel, porque es el que está mejor organizado, el más accesible, el que estaba bien ordenado, pero existen muchísimas otras imágenes que nunca se han visto, que se conservan en negativos y que se conservan porque en un archivo se tiende a guardar todo, no solamente lo publicado o lo que se ha seleccionado en algún momento. El archivo fotográfico es un sitio especial, no solamente porque guarda nuestras imágenes, nuestros recuerdos, sino que es tremendamente evocador. Ambientalmente es un sitio frío y huele, en el caso de las fotos antiguas, nos recuerda ese olor al laboratorio fotográfico. Así fue como yo descubrí las cajas de las placas, cajas de placas de marcas fotográficas. En su día fueron importantes y hoy en día han desaparecido. Y la sensación de abrirlas, de descubrir las anotaciones y empezar a ver esas imágenes frágiles fue sorprendente. Encontramos todos los originales, no solamente de las imágenes que se publicaron, que se positivaron, sino todo el material bruto. Y es algo maravilloso, fotos con más de un siglo de antigüedad. Testimonios de una época fascinante, personajes conocidos y famosos que marcaron la historia de España, o personajes anónimos que nos muestran el día a día, su quehacer de esa vida diaria. Y ahora, 100 años más tarde, tenemos la posibilidad, yo diría incluso el deber, de recuperar, de explorar, de documentar ese material y sobre todo de reconocerlo. Las fotos eran una auténtica revolución cuando nace el diario ABC. En realidad, Torquato Luque de Tena pone mucho acento en llamarle diario gráfico y efectivamente eso fue lo que hizo que el diario ABC fuese, como decía Venceslao Fernández Flórez, no el nacimiento de un periódico más, sino como si hubiese emergido de una forma de la tierra una montaña nueva. ABC es un diario gráfico. Desde su fundación, desde el editorial fundacional, existe el compromiso de ABC por la información gráfica. No como un añadido más, no como un adorno, no para llenar unas páginas, sino como información. Los fotógrafos de ABC siempre han sido denominados redactores gráficos. En un archivo de un periódico caben toda clase de contenidos, desde los sucesos a la cultura, presentaciones, retratos, deportes, todo. Pero entre todos los fondos, quizás sea el de la familia real, por el interés en ABC y por la amplitud temporal que lo alberga, el fondo más relevante. Como institución, pues la verdad es que ha tenido muchísima importancia no solamente para ABC, sino para España entera, porque ABC defiende la unidad de España y siempre hemos pensado en la monarquía como elemento integrador para esa unidad. Y entonces eso es lo que hemos defendido siempre y viene en nuestro ADN. Y por otra parte también es la relación personal que han tenido las cuatro generaciones que han estado al frente de ABC, de la familia Luca de Tena, pues la relación personal de don Torquato con Alfonso XIII, igual que también con mi abuelo Juan Ignacio, y don Juan y don Juan Carlos con mi padre, y por supuesto el rey Felipe VI, que actualmente ha demostrado y demuestra un gran cariño hacia nosotros. Tradicionalmente en España la relación entre la corte y los medios de comunicación, la prensa básicamente, claro, era muy rígida,
y se establecían toda clase de protocolos que impedían un acceso directo a las personas de la familia real. Esto pugnaba con la necesidad, sobre todo a partir de la jura de la Constitución por parte de Alfonso XIII en 1902, de lo que llamaban en la época nacionalizar la monarquía, es decir, hacer de la monarquía un símbolo nacional, popular, a través de muy diversos métodos, en los que naturalmente los medios de comunicación tenían que estar muy implicados. Entre esos métodos destacó en la primera parte del reinado de Alfonso XIII el viaje regio. El rey se recorrió todas las regiones de España, estaba expuesto continuamente y eso era cubierto por la prensa, naturalmente. Además, se inventaron toda clase de ceremoniales públicos, como los de la jura de bandera, que eran verdaderamente espectaculares y se celebraban en todos los lugares donde había un regimiento militar, el principal en Madrid, en la Castellana, presidido por el rey, centenarios, fiestas, etc., ¿no? O sea, se trataba de hacer del rey una persona muy visible para elevarlo, como se habían elevado otros monarcas europeos, a la categoría de símbolo nacional y que eso atrajera el apoyo, la lealtad de la población española en mucha mayor medida. Digamos que la monarquía aprovechó la modernización de los medios de comunicación también. Yo creo que el diario ABC es un buen ejemplo de esto, porque desde el comienzo insertó fotografías y además pues, tenía un proyecto cultural y político muy claro en apoyo de la monarquía y en apoyo de este proceso de nacionalización monárquico que antes mencionaba. Para que haya fotoperiodismo tiene que haber una cierta facilidad de imprentas, ¿no? Imprentas que pueden hacer mucha producción y una producción muy rápida, o sea, recibir noticias y producir el próximo día o dentro de unos pocos días la noticia con la foto y tal. Si no existe esto, mecánicamente hablan, si no existe, entonces no puede haber un fotoperiodismo a lo grande y fácil. Nosotros somos lo que han sido nuestros antepasados. Yo tengo una fe ciega en la historia y además en que hay que construir subiendo peldaños. Esto es una escalera. El adanismo no me interesa nada a los que creen que han inventado algo, que han descubierto. En el siglo XXI ya pensar que has descubierto cosas, y más en el terreno de la comunicación o del arte o de... Ya es un poco pretencioso. Yo creo que esas fotografías, que pueden ser a veces de una gran calidad, también fotográfica, y otras veces no tanto, pero simplemente son fotografías, en cualquier caso, de un gran valor documental. Esas fotografías para un fotógrafo son oro, porque nos enseñan lo más importante, nos enseñan a contar historias. Y las historias, visualmente hablando, hay que contarlas bien. Y en ese sentido, cualquiera de estas fotografías son, digamos, son pequeños ejemplos de cómo podemos acercarnos hoy al mundo. Evidentemente el lenguaje ha cambiado, la estética ha cambiado y debe seguir cambiando y debe ser así, pero tienen esa cosa maravillosa que tiene la fotografía, que es la relación tan brutal con la realidad. En los archivos que custodian documentación de la época, de vez en cuando aparece alguna fotografía interesante, pero desde luego yo creo que este conjunto de imágenes hallado en el archivo de ABC, que es seguramente el archivo fotográfico más rico que hay en España para esta época, es de un especial valor, ¿no? Sorprendentemente sigue surgiendo cantidad de material, o sea, cosas nunca vistas que se deben exponer ante un gran público, desde mi punto de vista. Yo creo que es casi una obligación moral mostrar a un público en general estas fuentes de su propia cultura. Yo creo que un gobierno debería hacer difundir este tipo de información. Da gusto verlo, es interesante siempre
informa históricamente e informa también sobre el tema que estamos hablando aquí tú y yo, o sea, el mismo medio de comunicación, que es otro punto histórico que debería llegar a comprender el público en general. Para entender el siglo XX, probablemente uno de los lugares fundamentales va a ser ABC, a través del archivo gráfico y a través también del texto y de lo que, cómo se fue publicando y cómo en la trastienda de lo que se publicaba quedaba muchísima información, como sigue ocurriendo hoy en día. Estamos en un momento que en general, y no solo en fotografía, hay mucha curiosidad por el pasado, pero sobre todo por el pasado relativamente reciente, y más en un país como este, de una historia muy, muy variada y un tanto convulsa, ¿no? Entonces, yo creo que se han juntado, como siempre, las cosas rara vez responden a un solo motivo, ¿no? Se han juntado una serie de elementos de tipo histórico y otros más específicamente fotográficos, que hacen que esta curiosidad, bueno, pues vaya dando sus frutos. Pero lo que sí consigue hacer la imagen fotográfica, y esto es sí a favor del fotoperiodismo, es que nos obliga a involucrarnos en las personas, los acontecimientos, el ambiente de esa imagen, a informarnos cada vez más, más profundamente de los hechos que quisiera representar esa imagen fotográfica. En ese sentido, contribuye enormemente a nuestra comprensión de la historia, o por lo menos a nuestra investigación de la historia. O sea, informarnos cada vez más. Y yo creo que eso es mucho, o sea, es conseguir mucho, y habría que alabar, digamos, a la imagen fotográfica por esa misma razón. Nos obliga a informarnos históricamente. Una de las primeras imágenes que escogí y que le tengo un cariño especial es una del príncipe de Asturias con sus hermanos. En el sobre solamente ponía Juda de Bandera 1920. Pero me llamó enormemente la atención. Es una imagen, por su composición, es muy moderna. Tiene un alabardero al fondo que parece casual, pero no lo es. Es un momento histórico. La escenificación en el Palacio Real es algo que ya no existe. Rápidamente acudí a la hemeroteca para ver cómo se había publicado. Y con estupor descubrí que esa imagen no se conocía, que esa imagen no se publicó ni estaba documentada en el archivo de ABC. Así me di cuenta de que estábamos ante una imagen inédita, exclusiva, algo que no se conocía desde hace un siglo, esa imagen, ¿no? Y desde ese primer y emocionante momento tenía la certeza de que estábamos ante un tesoro oculto que está esperando a ser descubierto. Esta fotografía de los soldados que están saliendo en el tren para Marruecos, año 1921, me captó la atención porque veía cierto parecido con esa imagen famosísima, icónica, quizá la más icónica de Stiglitz, de la gente que se ha montado en el barco y que se ha separado por clases. O sea, mi primera impresión aquí fue relacionar esta foto con esa otra foto y ver a los soldados con sus kepis en contraste con estos que se despedían de ellos en sus sombreros estivales, ¿no?, de Panamá, que se llamaban. Pues me encantó ver también el gentío. Creo que estos fotógrafos de periódicos y de revistas gráficas siempre iban a por el gentío, ¿no?, la masa de gente. Este es nuestro mundo, mi ambiente, muy vital. Pero eso fue lo primero que me captó la atención en esta foto. Aparte de su composición muy bonita en triángulos y líneas horizontales, que es un aspecto formal que me atrae.
Bueno, a mí una de las fotografías que del archivo que me llamó la atención poderosamente fue la fotografía en que la reina Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII, le acompaña en una cocería en los Montes de Toledo, cómo se sienta en la típica silla de caza de la época, y acompañando al rey, que era el que estaba cazando, ella sin embargo tenía un protagonismo en aquel lodazal enorme en el que ella está sentada, y cómo además hay siempre, y es algo que yo he admirado, el sentido de la noticia y de la estética que tenían nuestros antecesores del diario ABC en aquellos años. Es una fotografía que tiene una carga periodística enorme, que habla del papel de esa mujer detrás del rey, el papel de la mujer detrás del rey, incluso en ese acto de ocio tan aparentemente exclusivo de los hombres, como era una cacería, y donde la reina Victoria Eugenia estaba presente, y la mirada que tiene, y cómo el fotógrafo de ABC capta ese instante. A mí me parece francamente interesante, porque hay mucho detrás de esa imagen. Elegir entre todas las fotografías de un archivo es como decirle a un padre quién es su hijo favorito, es imposible. Pero tal vez elegiría una, la del entierro de Canalejas, por todo lo que conlleva esta imagen. Primero, porque son negativos que al revelarlos nos están aportando una información inédita que nunca se había visto antes. Esto te produce una emoción enorme, ver por primera vez una imagen tomada hace casi 100 años que no se conocía cómo era. Además, la dificultad técnica de conseguir un retrato del cadáver de Canalejas es impensable. Hoy en día eso sería absolutamente imposible por todo lo que conlleva la información gráfica y por las dificultades que tienen en acercarse a esos sucesos. Pero es que en estos negativos, que como digo, no se habían visto nunca, al revelarlos, nos están aportando una cantidad de información enorme. Podemos reconstruir todo el paso de Canalejas, de su féretro, desde el Congreso hasta la salida, con aspectos inéditos que pueden aportar información clave. Esto es lo emocionante de esta imagen y por eso la tomo como ejemplo, porque lo que estamos asistiendo es al nacimiento de una nueva profesión. El fotoperiodismo se está inventando en esos momentos. Esos pioneros, esos fotógrafos, están con sus cámaras enormes, con sus placas pesadas, creando una profesión nueva, llegando a donde nunca se había llegado e intentando captar la emoción de un instante, de la información en un momento muy importante y grabarlo para la posteridad, no solamente para el periódico del día siguiente. Y en estos negativos, muchos de ellos inéditos, existe todavía esa pulsión, ese trabajo, esa emoción del fotógrafo ante un suceso. He elegido esta fotografía de la reina Victoria Eugenia saliendo de una jaima, de una tienda marroquí, rodeada de personajes que se visten con la típica indumentaria del país. Y la he elegido porque me da pie para subrayar la enorme importancia de Marruecos en la historia española durante el reinado de Alfonso XIII. Es decir, que Marruecos condiciona no solo la política durante la monarquía, sino también los acontecimientos posteriores. Me llaman especialmente la atención las familiares que hemos encontrado. Entonces hay esta foto de mi abuelo Juan Ignacio, que parece un auténtico dandy con ese sombrero y esa gabardina, sonriendo, y que es patrimonio de mi familia, pero también patrimonio del periódico. A mí me fascina qué hacen todos estos tipos con vestidos como casi para ir de boda, bueno, como se vestía en la época, tan elegantes, por supuesto todos de paisano, con un fusil en la mano, haciendo que apuntan, pero mirando a cámara. Es decir, una fotografía, y además en un frontón. O sea, todo el contexto es brutal, es la típica fotografía posada, que el fotógrafo ha montado un grupo, además un grupo que en un primer tramo mira más frontalmente a la cámara y luego se pierde como para dar un poco sensación de perspectiva, pero sobre todo lo divertido es qué hacen
vestidos así, con el fusil en la mano apuntando, ¿no? Siempre me interesan mucho las imágenes donde pasan cosas que no puedo acabar de interpretar. Eso me parece fantástico. Yo creo que la grandeza de la fotografía, hasta las más meramente documentales, como esta de la que hablamos, hasta las más objetivas, es que siempre significan algo que no sabemos lo que es y que además no es lo mismo para cada uno de nosotros. Pero es que encima, en el caso de esta, lo que se ve objetivamente, tampoco podemos adivinar bien del todo qué significa. ¿Por qué todos estos tipos armados juegan ahí a apuntar todos con sus sombreros, muchos de ellos con bombín? Dices, probablemente están simplemente celebrando una reunión, un fin de curso, y han cogido, como van de civil, pues han cogido el fusil para que sea manifiesto todo, en fin, que son militares. Pero bueno, en definitiva es algo así como un gran pelotón de fusilamiento que no quiere fusilar nada porque ni siquiera apuntan todos hacia el mismo sitio, sino que es algo muy curioso. Y luego el espacio, ¿no? La elección de un frontón con toda esa textura de desconchones que aporta la pared del fondo y que le da un cierto aire de modernidad a una fotografía que es, como muchas de estas imágenes, es al final una imagen y un interrogante, que es lo que debe ser toda imagen, ¿no?